Bueno, Pedro López, aquí, bueno, al pie del cañón desde primera hora de la mañana, aunque ayer también terminamos tarde, que estuvimos hasta de copita, que nos llevó a los mejores sitios de Ceuta, como te conoces esto, ¿eh, Pedro? La verdad, qué buen guía llevame, qué buen organizador de evento. Sí, sí, pues sí, la verdad que bueno, que Ceuta ya no lo conoce. Bueno, en primer lugar decirte que agradecerte que estéis aquí, que sois una gente estupenda, que conocéis muy bien lo que es el tema de los rallies de los coches antiguos. Y bueno, como me pregunta, pues Ceuta sí me lo conozco bien porque las circunstancias hacen que venga aquí muy a menudo. Bueno, pero ¿cómo has visto la respuesta de los ciudadanos de Ceuta? Tú has estado aquí varias veces, conocías más o menos, ¿no?, todas las cositas interesantes de Ceuta. Bueno, ¿cómo has visto la reacción de los ceutis? Bueno, pues la verdad que a Ceuta, como ya te he dicho antes, llevo viniendo mucho tiempo y la verdad que el trato con la gente, Ceuta para mí es una ciudad desconocida. No sé si porque está realmente lejos, pero bueno, el trato con la gente es estupendo desde el primer día que vine, que allá era como unos 2 meses, y bueno, la gente súper amable, interesándote mucho por el evento, la gente, los restaurantes, los hoteles, estupendo, gobierno, cámara de comercio, todo ha sido muy fácil para todos. Bueno, dime un poquito hoy la ruta que vamos a empezar ahora ya desde dentro de unos minutos, cómo va a ser el recorrido, está en la calle céntrica de Ceuta, y qué es lo que vamos a recorrer, y luego hacemos una parada que volveremos a hablar, pero cómo comenzamos. Bueno, pues ahora nosotros ya en pocos minutos vamos a salir sobre, vamos a hacer un recorrido por aquí por la calle del centro, vamos a ir, como bien sabéis, a la parte alta de Ceuta, que es el Monte Hacho y demás. Sobre las 12 del mediodía vamos a hacer una capacha, que es un aperitivo que normalmente hacemos nosotros entre los coches antiguos, que uno aporta chorizo, otro aporta queso, jamón y bueno, y echamos una tapita, un piquilabi, como se dice, lo decimos nosotros. Y después, pues bueno, sobre las 2 iremos a almorzar al restaurante Oasis. Y después del almuerzo, pues nos vendremos por aquí, aparcaremos nuestros coches, tomaremos una copita contigo, Elena, y con tu marido. Y bueno, y la verdad que esta tarde tenemos dispuesto sobre las 6:30, 7 de la tarde un desfile con la gente, con todos los coches y la gente vestida de época, que vamos a intentar que sea algo que nunca se olvide aquí en Ceuta. Estamos comentando dónde paremos para que me comentes un poquito más de Ceuta, que conozcamos ya y veamos esta vista maravillosa que tiene y me comentes ya que tú te conoces un poquito más que nosotros. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues la verdad es que no tienen descanso, no sé cómo lo hace este gran equipo de los coches históricos de la Costa del Sol, porque no para esta mañana de primera hora también, Pepe Romero, aquí a pie del cañón, organizando todo esto y que es una tarea muy complicada. Buenos días, Pepe. Buenos días, guapa. Bueno, ¿qué tal? Que desde ayer que llegamos, ningún percance, todo ha ido... Dios quiera que no ocurra nada, todo muy bien, muy bien, muy bien. El recorrido va muy bien. La salida la tenemos ahora a las 10:30 justa, punto, porque a las 10:30 en punto salimos. La policía, mira cómo está el despliegue de policía que hay, está, o sea, que lo estoy viendo muy bien todo. Y todo lo que hemos, hasta ahora mismo, todo lo que hemos hecho está bien. Bueno, ¿cómo ves la respuesta también de los ceutí? ¿Cómo has visto la gente que han pasado por estas calles, la admiración que han tenido hacia estos coches históricos? Bueno, tú lo viste ayer tarde, el recibimiento con la banda de música, esto aquí no sé qué había de gente, estaba todo lleno, y entonces la comunidad aquí de Ceuta se está portando bastante bien con nosotros, la Cámara de Comercio también. Tenemos algunos problemillas ahí que la financiación no está fuerte, y posiblemente os cueste el dinero alguno, pero va bien la cosa. No asustes, pero no asustes. Sí, no, de verdad, anoche estuve hasta las 3:20 de la mañana, no, haciendo cuentas, haciendo cosas, porque no me sale. Que se está encareciendo más la cosa de la cuenta. Ahora se solucionan estos problemillas económicos, que los materiales, lo de menos, hombre, lo importante. Ver, yo espero hoy arriba en la capasa, allí a ver si lo puedo convencer a alguno para que lo menos nos quedemos en paz. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a hablar con una residente de Ceuta, que lleva aquí muchos años, y que, bueno, pues también está viendo estos coches tan bonitos, que es la primera vez que además que vienen estos coches históricos a Ceuta, ¿no? Sí, yo veo la primera vez. ¿Y qué te parece? Muy bonito. Son ideales, ¿verdad? Sí, 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 preciosas. Y fíjate, lo curioso es que hoy lo conserven también, ¿no? Porque es un coche que tiene de año 40 hacia abajo, ¿no? Sí, 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 de verdad que está muy bonito y una experiencia diferente. Y me alegro de ver a vosotros todos aquí. Bueno, yo sé que te gusta también mucho Marbella, aunque estemos en Ceuta, pero yo creo que la próxima vez nos vemos allí en Marbella, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Gracias. Nada. Bueno,
Bueno, pues aquí vamos en Ceuta por este recorrido en un Ford de nuestro amigo Corbacho y su señora, que son personas encantadoras, es que son paisanos, es que en Ronda vemos muy buena gente, ¿verdad, Corbacho? Bueno, que bien aquí en Ceuta, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo este recorrido de Ceuta? Bueno, un recorrido muy maravilloso porque Ceuta reúne condiciones para este evento tan bonito como este, ¿no? Y la verdad que pasándolo muy bien, la concurrencia de público bastante bonita y creo que está dando un colorido bastante bonito a Ceuta, ¿no? Porque creo que estos coches merecen de verdad el espectáculo que están dando. Bueno, Lucario, yo sé que usted tiene varios coches, ¿por qué ha elegido este para esta ocasión? Bueno, me gusta de cambiar de vez en cuando, aunque este es uno de los coches primeros que tengo, que llevo casi unos 40 y tantos años con él, le tengo mucho cariño porque es uno de los coches que más satisfacciones me ha dado, ¿no? Tengo varios, como bien saben ustedes, pero que este es uno de los coches que me gusta mucho de Lucía, aparte de que es un gran coche, anda bien y bueno, te disfruta mucho de ello. Bueno, la verdad que hoy el día está un poquillo nublado, pero eso también se le quita la capota y también es fenomenal, ¿no? Para todas las temporadas. Sí, la verdad que es un coche descapotable, un coche que da mucho placer en cuanto los días están buenos y bueno, hoy también está el día un poco nublado, pero que la temperatura es bastante buena y se disfruta bastante bien del paisaje y de lo que estamos viendo. ¿Cuántas fotos habrán hecho la gente en este coche, en este Ford? Bueno, que es un modelo muy curioso, ¿no? Si nos quiere decir un poquito las características mientras que salimos. Bueno, este coche perteneció al escritor Pemán, don José María Pemán. Fue un coche de 1930, es un 17 caballos, la verdad que la potencia no es muy, muy grande, pero sí tiene mucha potencia, o sea, mucha fuerza, no tiene recorrido muy largo porque son motores muy lentos en revoluciones, pero sí en potencia, entonces por eso no andan mucho, pero son muy fiables, sobre todo la mecánica que tiene, que es una mecánica muy sencilla, es un cuatro cilindros y va muy bien de todo. Por supuesto. Y es comodísimo, que vamos en él y vamos muy, pero que muy cómodo, eso sí. Bueno, pues nada, feliz recorrido y espero que no sea la primera vez que venimos a Ceuta hasta este rally, sino que haya más oportunidades a ver cómo va la cosa. Muchísimas gracias a ustedes y que sigamos disfrutando del día, por supuesto, gracias. Bueno, que nosotros hemos desayunado muy bien en el hotel, pero los coches no habían desayunado. Entonces aquí están todos ellos repostando. Vamos a preguntarle al propietario de este pedazo de coche qué es lo que desayuna su coche. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero definirlo su modelo de coche, porque es muy bonito. Un Dodge Brother, de Dodge Brother, del año 27, americano. Es el modelo y la marca, ¿no? ¿Cómo ha llegado a sus manos este modelo? Me parece que hubiera sido difícil, ¿no? Encontrar no, este. hace ya más de 30 años que lo tengo y lo recogí en Retro Barcelona. Uh-huh. ¿Y contento con él? ¿Le da problemas o alegría? No, nada más que alegría. Bueno, y trabajo de vez en cuando. ¿Cuánto consume este vehículo en carretera y cuánto cabe en el depósito? Bueno, no sé si lleva unos depósitos pequeñitos. Sí, esto tiene un depósito que caben sobre 40 litros. Y gasta sobre de 3,5 a 15, depende cómo se lleve. Gasolina normal. Entonces, fenomenal. Bueno, ¿ya preparado para hacer el día? Ya preparado para echar el día. Gracias. Venga, ha sido un placer.
contacto directo con la naturaleza. Estamos aquí en Ceuta, bueno, hemos subido pues una carretera parecida a la carretera de Ronda, de muchos metros y kilómetros, acompañado y escortado totalmente por la policía, que lo está haciendo genial, así que de verdad nuestro agradecimiento personal también como prensa de lo bien que se han conducido en todo momento, lo bien que han indicado el camino, que han parado en los sitios más estratégicos, como en esta ocasión, que aquí estamos con todo el club de los coches históricos, justamente en el Mirador Isabel II, y que es precioso, se divisa toda Ceuta, y hoy porque está el día un poco así nublado, pero también me han asegurado que se ve todo Marruecos, todo el Asla, una preciosidad. Y también al otro lado vemos un poco un monte que le llaman el Mirador de la Tortuga, que realmente es el caparazón de una tortuga, es increíble, la verdad. También hemos ido a Bensú, donde hemos visto unas playas fabulosas y bueno, también unas vistas muy bonitas, en la cual pues también vemos muchas zonas verdes, mucha naturaleza, mucho espacio natural, y que vamos a seguir aquí porque aquí se hace una parada para degustar pues algunos canapés, algunas cositas que han traído, yo creo que un buen jamón de la casa de nuestro amigo Corbacho y muchos otros productos que han ido trayendo, y que ahora pues hacemos una paradita, repostamos, igual han hecho los coches antes cuando hemos salido, cogemos fuerza y vamos a continuar, porque hay muchas cosas bonitas, interesantes que ver, unas vistas fabulosas como la que estamos viendo ahora, y así que aquí seguimos, y luego vamos a intentar entrevistar también a alguien para que nos hable también de los modelos de los coches, porque hay unas divinidades que hemos usado también, que miramos qué modelos son, de qué año, y cómo han llegado a las manos de hoy día de su propietario. Bueno, pues aquí seguimos en Ceuta, retransmitiendo para todos ustedes todo lo que acontezca durante estos días que vamos a pasar aquí. Bueno, lo que ha dicho Corbacho, lo hemos estado entrevistando dentro del vehículo, del coche, ahí en el centro de Ceuta, pero ahora estamos en el mirador, en el cual se hace una paradita para degustar unas viandas que han traído ellos mismos, como lo que ha dicho de sus productos de la Casa del Jamón, tanto de Ronda como de Marbella, y buenísima morcilla rondeña que la he probado y está exquisita, Leocadio. Bueno, la verdad es que los productos típicos de Ronda son muchos, sobre todo productos, pues esto, embutidos, ¿no? Pues de la serranía de Ronda, ¿no? Los productos de Ronda en cualquier parte de España y del mundo que se tome son buenísimos, ¿no? Y ya lo vemos, la calidad que tienen, el aroma, o sea, el producto se hace con mucha delicadeza, con unos buenos condimentos, que es lo que en ello consiste, ¿no? En que el condimento de los productos que se añaden sean naturales, que sean muy, muy bastante caseros, ¿no? Y entonces eso es lo que le da una particularidad distinta totalmente a muchos productos de los demás que se hacen muy, muy fabricadamente, ¿no? Estos son artesanales todos. Sí. Que hay personas que tengan problemas de estómago, aunque no lo tengan los problemas de estómago, sino que sean más sensibles. Hay, por ejemplo, la morcilla en otro sitio que se me repite. Esta, sin embargo, pues puedo comer la morcilla que quiera que no se me repite. No sé si por el aliño que lleva o cómo está hecha, que está muy buena, muy sabrosa, pero no se repite. Es curioso. Sí, la morcilla rondeña no lleva nada más que, no lleva ningún producto que sea del cerdo ibérico, lo que son los aliños y lo que es solo producto. Entonces, es una cosa muy natural y por eso precisamente se repite bastante menos que otras morcillas que lleva ingredientes como zopatata, cebolla, arroz y demás, algunas cosas. Ronda solamente el condimento que tenemos es el que se utiliza naturalmente siempre el mismo, ¿eh? Y eso, muchísimas gracias. Hemos visto antes con la bolsita, pero ya la ha soltado, ¿no? La ha soltado, la ha tenido soltado, sí, sí. Pero que la verdad que son unos buenos productos, bueno, y aquí se estamos degustando y en todas partes que se toman gustan mucho, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el organizador también y el promotor de todo esto, repostando también y cogiendo fuerza, porque realmente una tarea dura, aunque nos lo estamos pasando muy bien. Tú sí, yo me lo estoy pasando muy mal. Ya ves tú, en vez de comer jamón estoy comiendo morcilla, porque el jamón se lo ha llevado una a buscar a la novia por ahí, todavía no ha aparecido. No me digas. ¡Qué captura, vamos! Vamos a tener que ir a buscarlo. Pero qué vistas más bonitas, ¿eh, Pepe? Esto dice que ya es territorio comanche, ¿no? Sí, lo que se ve ahí es territorio comanche, ese es territorio marroquino. Entonces, mira, allí tiene una ermita por ahí, esto es todo marroquino. Bueno, qué bonitas vistas, a pesar del día, pero unas vistas preciosas. ¿Y ahora dónde nos lleva Pepe? ¿Dónde vamos? Ahora vamos al restaurante de los Asis. Ajá, o sea, que ya directamente... De aquí vamos a los Asis, sí. De los productos ibéricos y del jarufo, pasamos al cuscús y a las comidas marroquinas. Aquí hemos traído, como en Marruecos, nos hemos traído todo el producto de jarufo. Hemos traído la morcilla, el chorizo, la panceta, los chicharrones, están buenísimos, ¿eh? ¿Tú, Pepe? Yo no, ¿qué va? Hombre, el pan sí, el pan es... Sí, que bueno con celos y el pan es producción nuestra, un pan fenomenal, porque el pan es de trigo recio, bueno, y la verdad que todo el mundo está felicitando el pan, ¿eh? Buenísimo, bueno, seguimos.
hicimos el recorrido, que todavía queda mucho, ¿no? Sí, todavía. Y queda lo mejor, ¿eh? Sí. Que son el el desfile, bueno, aunque sea dentro del hotel, el desfile de los coches históricos con los personajes vestidos de historia también de aquella época. Está, mira cómo está la tarde, a lo mejor no se puede. Pero dentro del hotel pues habrá que buscar el ganador, ¿no? De para dar luego los premios. Habrá que hacer algo, allí habrá que hacer algo. Gracias, Pepe. Vamos a seguir con esta ruta tan increíble. Venga. Bueno, hablamos con mi querido amigo Mata, compañero también de locución, de los medios y organizador también, que sé que ha viajado también mucho a Ceuta estos días para organizar todo esto, ¿no? Pues sí, hemos tenido varias visitas hasta esta bonita ciudad española y bueno, estamos muy contentos de cómo se está desarrollando hoy este rally por las calles y avenidas de Ceuta. Ahora estamos en este bonito mirador de Santa Isabel II y bueno, impresionante, la capacha está quedando divinamente y bueno, es un día muy especial para los miembros del club y sobre todo para el desarrollo de este encuentro que se está celebrando en Ceuta. Es complicado, ¿no? Organizar a 60 personas, cada uno de un sitio diferente, porque uno vienen de Sevilla, vienen de Ronda, vienen de diferentes puntos, organizar que todo pues se concentre, ¿no? Lo que está previsto, ¿no? En una ruta que está prevista y que se ha estudiado previamente durante varios meses, ¿cómo se consigue que todo el mundo? Bueno, esto es un trabajo encomiable tanto de Pedro López como de Pepe Romero, que son, digamos, los dos grandes alma mater de esta operación, de este rally, y que desde luego se está poniendo de manifiesto que el trabajo y la capacidad de consensuar y de agrupar actitudes, tanto con empresarios como con el gobierno autónomo de Ceuta, como con el club, están dando de manifiesto unas jornadas tan bonitas y tan buenas como la de ayer viernes y como la de hoy sábado, que pese a que hace una temperatura un poco fría, pues estamos pudiendo disfrutar de todo el entorno y de toda la bella vista que se ve de este estrecho que podemos disfrutar nosotros en estos momentos. Muchas gracias, Miguel Ángel, porque hemos estado contigo en tu coche, que nos has ido llevando a los sitios y bueno, aguantándonos también, cada uno bueno, con sus manías y con sus cosas, así que muchas gracias. Nada, en absoluto, y al servicio siempre de la información y de la comunicación, como siempre. Desde la península Tinquitana estamos aquí, Regidor, también esto yo creo que bueno nos va a hablar un señor que es de aquí, de Ceuta, nos va a hablar bien de Ceuta y nos va a contar un poquito la historia. Él lleva también un coche histórico que también nos va a decir el modelo y cómo ha llegado a sus manos, y que bueno, pues también muy interesante conocer la historia de cada sitio donde vamos, donde visitamos, y eso es lo que nos da pues una cultura y una información vivida de primera mano con personas que la conocen a fondo, ¿no? Bueno, pues ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Ángel. Ángel Fernández. Estaba Ángel, bueno, aquí en este rally de coche histórico, en el cual usted, ¿qué modelo de coche? Yo tengo un Triumph TR3 del año 59. ¿Cómo ha llegado a sus manos ese? Pues siempre he tenido ilusión por ese coche desde que era joven, y cuando vi la película de la Dolce Vita me llamó mucho la conducción de aquel coche por Marcello Mastroianni y Anita Ekberg. Y siempre soñé con tener ese coche, y cuando me jubilé, como premio a mi jubilación, me lo regalé. Lo compré en Estados Unidos y he estado pues aproximadamente 3 años restaurándolo. Este es el primer rally que se hace en Ceuta, y usted pues viviendo aquí, pues, no es de aquí, pero viviendo aquí, conociéndose esta ciudad, me imagino que es muy interesante también para... Sí, sí, Ceuta es una ciudad, bueno, ya lo veis desde aquí, estamos en el mirador de Isabel II, esto es la zona de García Aldave, que es muy conocido aquí en Ceuta. Esto es la cuna de la Legión, donde se fundó la Legión, o sea que es un sitio más o menos histórico toda esta zona, y al fondo tenéis el Monte Acho y la ciudad de Ceuta, que es una ciudad preciosa, vamos, yo... Conocemos que Ceuta es una ciudad autónoma de España, y pero bueno, pues muchas veces pensamos que de quién fue Ceuta, perteneció a Cádiz, a Granada, estuvieron también los portugueses, ¿no? Ceuta, la historia de Ceuta es antiquísima, sí. Antiquísima, tiene muchísimos años.
fundamentalmente, después de muchísimas guerras y avatares entre moros y cristianos, digamos, pues perteneció a Portugal. Y luego, en la época ya medieval, pues decidió, tras un referéndum, pertenecer a la corona de España. Y desde entonces sigue siendo española, la ciudad de Ceuta. Ha sido, ¿no? Para los que tengan la duda de que si ha pertenecido alguna vez a Marruecos, nunca... No. Ceuta siempre ha sido una ciudad que perteneció a Portugal, fue portuguesa y luego ya, como te digo, tras este referéndum, los caballas, los ceutíes decidieron unirse a la corona de España y desde entonces sigue siendo una ciudad española. Bueno, gracias, Ángel, que nos estamos mojando además, que se ha caído de una gotilla. Gracias por la información. Gracias, de nada.